continuación, Templo del Rock. Bienvenidos a otra edición del Templo del Rock. Estamos acá entonces ya terminando lo que vamos a presentar a continuación, que aparte del conversatorio con dos personajes que tienen que ver mucho tanto de las 70.000 toneladas como de Masacre, que ha estado en dos versiones allí en este gran crucero. Así que yo sé que ellos estuvieron dos horas dando sus comentarios acerca de una temática bien interesante de cómo las bandas se pueden presentar allí, cómo las bandas pueden progresar, cómo las bandas pueden salir internacionalmente. Entonces esto ha sido el conversatorio de Rompiendo el Silencio con Daniel Meléndez y también con Román y la familia Subterránea. Entonces, primero que todo, Templo del Rock, bienvenidos Alex, Gustavo, acá a este programa. Gracias por darnos unos minutos acá, después de ese, digamos, gran debate que hubo acerca de lo que estamos mencionando. Bandas que pueden ir al 70.000 toneladas, cómo se mueven las bandas nacionales y locales y cómo nos ven en el mundo. Entonces, Alex, bienvenido acá al Templo del Rock nuevamente. Carlos, gracias, gracias Pachito, gracias Templo del Rock, gracias a toda la gente que está ahí y bueno, contentos de poder estar hoy acá dando ese aporte. Cuando él dijo que rompiendo el silencio, de verdad que sí fue rompiendo el silencio y quitando y desmitificando como muchas cosas que la gente tal vez piensa acerca de esos festivales y de que si vas y giras te van a pagar unas millonadas, que si estás tocando con no sé quién ya llegaste a la cumbre. No. O que de eso estamos viviendo, no, esto realmente es algo muy pasional, algo que nosotros defendemos como algo muy nuestro, como parte de nuestra vida, pero no se vuelve pues como para nada lo que la gente podría pensar que es un ingreso económico grande y masivo y que las bandas ya están pues porque fueron allá, ya son las bandas más grandes del mundo, no. Somos unas bandas que hemos tenido la fortuna de vivir unas cosas muy bonitas, unas cosas muy especiales y que por gracias a la vida se ha abierto como una puerta muy especial para el metal de Colombia, para que todos aprovechen ese camino y sigan en esa continuidad del trabajo del metal colombiano. Bueno, muy bien, tenemos acá a Gustavo. Gustavo, ya te conocemos acá muchos en la ciudad, muchos músicos de las bandas también te conocen, pero hagamos tu presentación acá en el Templo del Rock, quién eres, cómo te has movido y tu participación tan, digamos, tan importante en bookings y en, digamos, productor de sonido y toda esta parte técnica. Bueno, gracias por invitarme al programa, Carlos y Francisco. Mi nombre es Gustavo Adolfo Valderrama Muñoz, soy colombiano de Armenia, vivo en Vancouver, Canadá, donde me gradué como ingeniero de sonido y donde vengo trabajando desde hace 8 años, como por así decirlo, en las grandes ligas de, pues humildemente lo digo, en las grandes ligas de la música, de la industria de la música, del rock and roll y el metal. We'll be right back.
eventos como AC/DC y bandas de este calibre, ¿no? Foo Fighters, creo que grandes bandas que son las que mueven los festivales y conciertos únicos allá en Canadá. Hablemos un poco de la patria que se ha hecho, primeramente pues en el 70.000 toneladas de metal. Es increíble lo que se ha bebido en este festival, en el barco, comenzando por Head Crusher, teniendo a Massacre, primera banda que repite pues latina. Hemos tenido a The Antichrist, colombianos, que ya de hecho en unos festivales como Rock al Parque hay categorías y en altavoz colombianos en el exterior, ¿sí? Porque no dejamos de ser colombianos, estemos donde estemos, y ahí seguimos apoyando. Se ha tenido No Raza, Revenge, Koji Kabuto. ¿Cómo ha sido toda esta gestión? Bueno, estas son unas puertas que ya se abrieron desde hace un par de años y donde hemos tenido muy buena presencia. Eso ha sido un precedente muy importante para el metal de Colombia y bueno, todo eso ha generado un resultado muy positivo. Se espera que se sigan buqueando más bandas en este festival y se espera que nos ampliemos allá a otros horizontes, porque ya hemos hablado mucho del 70.000 toneladas, ya se está volviendo un poco trilladito el tema. Claro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque realmente la meta no es solo el 70.000, sino expandirse, regar la música, llegar a otros mercados, abrir otras puertas, lograr otros festivales, otras disqueras, productores, una cantidad de cosas que son necesarias para que las bandas progresen, crezcan. Teníamos ese punto, que no es como una finalidad ir a una tarima como Altavoz o Rock al Parque, el 70.000, es algo que se debe maximizar y potenciar el trabajo que se hace allá. Pero lo importante de ese trabajo es que con este precedente nosotros estamos muy bien parados a nivel internacional, entonces ya es cuestión y trabajo y responsabilidad de las bandas en crecimiento y las bandas que están cercanas a lograr cosas importantes, que aprovechen estos caminos que se han abierto. Cuando decíamos de los 70.000 toneladas, nos referíamos, pues primero que todo, aprovechando porque pues Massacre está dos veces allí y tú eres pues un personaje muy importante en lo que tiene que ver en selección de bandas también. Y que esto se puede, digamos, extrapolar a cualquier banda que quiera tener éxito, ¿sí? Hacer una tarea que es bastante importante y que, de pronto, haciendo un pequeño resumen de lo que se pudo hablar en el conversatorio, el dato importante es que las bandas realmente tienen que hacer un esfuerzo, no esperar que los llamen, no esperar que de pronto por su calidad musical puede ser, estén pendientes de la banda. Pueden ser muy buenos, una banda puede ser muy buena, pero tiene que hacer un ejercicio inicial y quemar etapas. Yo creo que esa es una parte fundamental y un mensaje que de pronto es bueno para que las bandas que están ahora saliendo y que pues tengan 5 o 10 años también, pues estén en ese ámbito. Entonces, qué bueno es como, de acuerdo a toda esta afirmación que se ha hecho, ahondar un poquito en esa parte y que ojalá
hubieran habido más músicos y más bandas en este conversatorio, como porque esa era la idea, que las bandas estuvieran acá. Pues es muy importante lo que dices, porque las bandas ahora que están estas oportunidades para las propuestas colombianas, lo que veo yo un poco que hay que corregir es que las bandas en general aquí en el país ven que pueden lograr esto de cero allá, o sea, que están aquí y no me preocupo por la escena del país, no me preocupo por la escena local, y es porque ya vamos a saltar, boom, porque ya otros colombianos lo han hecho. Y en verdad, eso no es así. Primero hay que cultivar un público local, conseguir fans locales. Los sellos internacionales, ni las bandas, ni los festivales, ni los circuitos internacionales los van a calificar con argumentos si no tienen un número de fans aquí, como lo que ha cultivado Masacre a través de tantos años, o Witchtrap, ¿sí? O Revenge, o Koji Kabuto. Entonces, no es de cero a la meta así tan fácil, sino que es un recorrido, o sea, es como volver a los 90s, o sea, volver a cultivar público local, ponerlos a comprar, a escuchar, todo eso. Y ya esto en conjunto con las oportunidades que se están abriendo a nivel internacional, creo que ya se haría un trabajo más sólido en conjunto. Sí, entonces también podemos concluir que la autenticidad y el manejo de la mercancía son dos puntos muy importantes que nos quedó en la charla, que deben tener las bandas en cuenta, ¿cierto? Así es. Yo pienso que a nosotros nos faltó hablar de algo ahí en el conversatorio, y fue de que la banda es una marca. Así a veces la gente diga como que ya no es under. No, si vos pones un nombre ya empezás a hacer como a crear un público, a tratar de lograr a llegar a algo. Y ese lograr a llegar a algo significa coger una masa. Y esa masa es la que te vuelve a vos la credibilidad de tu marca. O sea, uno tiene que volverse una marca. ¿Esa marca qué hace? Saca discos y vende discos, saca camisas y vende camisas, saca un público, una cantidad de fans que hablan por él, que solo consumen lo de él o consumen lo de muchas bandas, sí, pero que en algún momento se vuelven fanáticos, se vuelven que son los que de alguna manera hacen poderosa la banda y la hacen un poco más grande de lo que realmente es. Sí, bajo ese contexto de cómo las bandas, digamos, deben trabajar para lograr éxitos, en este caso estamos hablando de 70.000 toneladas, pero puede ser salir a Estados Unidos a hacer gira, puede saltar a Europa, hacer giras latinoamericanas, en fin, cantar en inglés, cantar en español, o sea, todo lo que deseen, pero yo creo que hay parámetros básicos que debe cumplir cualquier banda en cualquier género y en cualquier lenguaje, que se aclaró mucho en la parte de la convocatoria, que tú decías, o que de pronto algunas bandas dirán, ¿cómo puedo ir a un 70.000 toneladas? ¿Cómo mi banda puede estar en un 70.000 toneladas? Y hablamos de varias cositas que quisiera, Gustavo, que nos las dijeras. Hablamos de una buena producción, de una buena puesta en escena, de una buena imagen. Entonces, cuéntanos eso resumidamente para lo que una banda, independiente de cuánto tiempo lleve, del género y de lo que cante y de lo que las letras que manejen.
Pues yo pienso que así como una banda empieza a escribir canciones y a buscar como un sonido, al mismo tiempo a la par debe estar trabajando la imagen, debe estar trabajando hacia dónde quieren ir en un género determinado, a sonido, deben estar pensando cuál va a ser la ropa, tienen que estar pensando en todo eso. Y si piensan en eso desde un principio, a mí me parece que se van a ahorrar 10, 15 años, que es más o menos lo que le ha tardado a las bandas de aquí darse cuenta de esos aspectos. Pero por eso nosotros estamos acá, para decirles, es que eso no hay que darles tantas vueltas, es así, es, hágalo desde un principio y seguramente en 2 o 3 años va a estar consiguiendo resultados positivos. Algo importante que se mencionó y son los festivales gratis, pues digamos, que se hacen en Colombia. Eso tiene sus pros y contras, pero yo creo que hay un pro muy interesante y que lo mencionaban ustedes, y la pregunta va para ustedes dos, es acerca de que, primero que todo, el festival está ahí para que lo utilicen las bandas. O sea, el festival no está sacando lucro de que algunas bandas se presenten allí. Entonces, primer punto, si una banda quiere participar en un festival de esos, que saque el mayor provecho en escena, que no se los coma el escenario y que se queden ahí como enanos pequeños y que al final pasaron sin tanta mención. Entonces, ¿ustedes piensan que si las bandas piensan así, pueden aprovechar bien los festivales como un altavoz y como un Rock al Parque? Es que muchas veces estas bandas ven esto como un logro muy grande porque están tocando una tarima gigante con buenas luces, buena producción, buen sonido, buen video. Entonces esto es algo nocivo, eso es algo nocivo porque cuando van a Estados Unidos se encuentran una realidad muy diferente. Entonces estos festivales de Colombia son muy buen fogueo, o sea, como para presentar, digámoslo así, como una exposición. Usted está trabajando internamente en su taller, en todo eso que estamos hablando, lo musical, el sonido, lo visual, todo eso, y en esos festivales lo puede presentar, pero no quiere decir de que esa es la realidad de la escena mundial, no es. Por esto usar ese presupuesto, porque pues se tiene a veces presupuesto muy alto por ser algo público o gubernamental, pero usarlo para lo que se viene. Por conocimiento propio que trabajo en este ambiente, es el único país del mundo que le pagan a las bandas toda esa cantidad de plata por tocar ahí. Entonces esto crea cierta fantasía que no es verdad. Es un buen fogaje, sí, pero me parece que ellos deben utilizarlo como una exposición y tener los pies sobre la tierra de que las cosas son muy diferentes.
ahí en esos festivales se hace muy buen networking. Hace poco vimos Masacre como interactuaba con Dark Funeral, como Enemy con Terrorizer, y ese boca a boca de lo que les gusta, de lo que vieron en escena, va y se riega por el resto del mundo. Mira que ahorita que estábamos en Centroamérica, estábamos era hablando con el que era el booking manager de Terrorizer ahí, y era un chileno, y él me decía, me interesa mucho verlos porque, pues sí, porque vamos a estar ahí y yo creo que sería bueno también ver qué van a ver los chilenos. Y cuando vio Masacre, él ahí mismo le escribió a los chilenos, al promotor del evento en Santiago, y le dijo, prepárate porque lo que vas a ver va a ser una banda de verdad. Y es eso, montarse al escenario, no dejarse intimidar, aprovechar el lugar, el momento, el sonido, y apropiarse de ese lugar para hacer un buen show. Las bandas tienen que estar convencidas que cuando se montan una tarima, tienen que hacer lo suyo. Y no se pueden dejar ni comer del público, ni amedrentar, ni intimidar. Uno tiene que montarse en lo que realmente ha estudiado, ha preparado o ha ensayado. En este caso, pues, ser banda de metal no es cualquier cosa. Tiene un público que es a veces agresivo, es un público a veces muy exigente. Y como tal, hay que portarse uno a la altura y darlo todo. Sí, y como decías ahora, pues, las bandas también tienen que poner los pies sobre la tierra, porque el día de hoy pueden estar en un gran festival, pero al mes pueden estar en un bar tocando ante 40, 50 personas y que den la misma energía que estén dando eso. Y eso lo podemos aprender de las bandas grandes. Venom Inc. le encanta tocar ante cualquier tipo de público. Muy buen show, de los mejores shows en Medellín, ¿cierto? Muy agradecidos, ¿verdad? Porque estuvieron hablando ahorita 2 horas y fuera de eso, acá en el Templo del Rock, pues también los cogimos, muchachos, para que nos hiciéramos, digamos, ya algo más personalizado, todo lo que ocurrió acá en Rompiendo el Silencio, todo lo importante que pueden ser para las bandas pensar, o sea, tener ese pensamiento de que se puede llegar a grandes cosas, pero que lo primero que hay que hacer es el esfuerzo propio, ¿sí? Y no esperar a que le vengan las propuestas fácilmente por un Facebook o algo por el estilo. Y algo también, pues aquí también teniendo a Alex, es que no es solo salir por fuera, es también afianzar las cosas en Colombia, seguir haciendo historia y resistencia. Lo seguimos diciendo, estar al lado de Alex y mientras conoce a Rob Halford, a Cronos de Venom, ya a Mantas, Possessed, eso ha sido algo histórico para nosotros, ya estar como de tú a tú con esos ídolos que hace 30 años veíamos inalcanzables. Y sabes que es lo bueno, que se han tomado como el tiempo, el momento como de escucharnos. Y nos han escuchado y han dicho, wow, no puedo creer que son de Colombia, no puedo creer que tengan esa puesta en escena. ¿Dónde estaban, como lo dijo, o como lo conté yo ahorita, que lo dijo Keaton? ¿Dónde estuvieron todo ese tiempo que yo nunca los vi? Como me estuve perdiendo de eso. Y yo creo que eso es muy importante, no solo por nosotros, sino por la escena del metal colombiano. Es un referente al país. ¿Sí? Perfecto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, ¿verdad?, por haber estado acá en el Templo del Rock, haber tenido esta nota. Vamos a ver entonces más comentarios de lo que ocurrió acá en Rompiendo el Silencio con, en verdad, un tema bien interesante para las bandas. Y Pacho, Rompiendo el Silencio, sabemos que mes a mes trae propuestas que tiene que ver con organizadores de eventos, que tiene que ver con booking, que tiene que ver cómo presentarse una banda,
El año pasado estuvimos en la parte de medios también exponiendo nuestros puntos y pues adelante entonces con Rompiendo el Silencio también. Muchas gracias para todos los televidentes que nos están viendo en este momento, gracias a nuestros invitados y seguimos acá en el Templo del Rock. Muchas gracias por asistir a este conversatorio de Rompiendo el Silencio, que tiene como hilo conductor el asunto del estado actual de la industria musical, mitos y realidades. Ese fue el nombre corporativo que quiso dársele. Sin embargo, sabemos que ese nombre puede que no sea muy atractivo para muchas personas, entonces decidimos incorporarle las temáticas que vamos a tocar la tarde de hoy. Producción artística, producción musical, booking management y el asunto de las 70.000 toneladas. Los conversatorios de Rompiendo el Silencio de Familia Subterránea han sido muy afortunados, bendecidos y afortunados, con algo que se llama coincidencias. Afortunadamente, los panelistas que se han hecho presentes en estos conversatorios da la coincidencia que su agenda, valga la redundancia, coincide con visitar nuestra ciudad. Y hoy tenemos a Gustavo Adolfo Valderrama con nosotros. Quienes no conozcan el nombre Gustavo Adolfo Valderrama, porque de hecho mucha gente no la conoce, es un nombre del cual no se habla mucho, que no tiene mucha vitrina, por decirlo así, mucha exposición. Es un talento colombiano de Armenia que reside en Vancouver, Canadá, desde hace 11 años, donde ha hecho carrera como ingeniero de grabación y productor musical, ¿ya? De la mano de grandes del medio y la industria, pero será él quien les cuenta esa experiencia. Y por cuestiones de la vida, Gustavo es quien se ha encargado de hacer el booking de las bandas latinas que se han presentado en las 70.000 toneladas. Y esta también es una oportunidad para romper un poco el silencio, aterrizar temas y desmitificar chismes, porque esa es la palabra, chismes que circulan en redes sociales, ¿ya? En cuanto a costo, beneficio, inversión, etcétera, de qué representa meterse en la industria musical a nivel internacional, industria que no tenemos acá en Colombia, en cuanto al metal se refiere, ¿ya? Que en otros países sí está presente. Y nuestro otro panelista es alguien que tal vez ustedes conozcan, tiene una banda, Román, ¿cómo es que se llama? Masacre, Alex Oquendo de Masacre, estará con nosotros también contándonos algo de no solo de su experiencia en el barco, no solo de su trabajo con Gustavo, sino porque consideramos que es una persona con la autoridad que le dan 30 años de trayectoria para hablarnos de producción artística y producción musical. ¿Sí? Alguien me decía, es que Alex Oquendo no es líder, sino que es líder en su banda. Claro,
líder de su banda, pero desde esa perspectiva y desde esa experiencia, creo que nos puede brindar muchas luces al respecto. Entonces, estudiando ingeniería de sonido, a mí me llevaron a hacer prácticas en estos diferentes estudios, estudios legendarios. Entonces, como muchos de ustedes, yo tengo un sueño del rock and roll y me sentí muy privilegiado de estar allí. Y fue una gran alegría de vivir eso así personalmente, de estar en esos estudios, de mirar las cosas, de verlas. De apreciar, tocar esas consolas, de mirar y de recibir toda esta educación de parte de los que generaron esos sonidos que fueron tan importantes o que han sido tan importantes en el mundo. Entonces, esta alegría me llegó, me sentí privilegiado, pero al mismo tiempo me sentí como con un vacío. Porque yo venía desde acá, desde Colombia, también luchando con bandas de rock and roll en Armenia, rock, metal. Y aquí es difícil y hay muchas cosas que faltan y que siempre han faltado. Y en ese momento yo dije, bueno, me siento privilegiado, pero ¿cómo puedo hacer yo para compartirle un poquito de esto a todas estas bandas de Colombia, a los músicos de Colombia? Yo debo hacer algo. Y en ese momento fue cuando decidí compartir algo con el metal de Colombia. Mucho después ya me conocí con la organización del 70.000 toneladas de metal, que la oficina queda también en Vancouver, donde yo vivo. Y bueno, le expuse a la organización de que aquí en Colombia había muy buenas bandas, que en Latinoamérica había muy buenas bandas.
que siempre había tenido la inquietud de por qué las bandas latinas no habían estado nunca en los circuitos internacionales tan presentes, ni siquiera en los grandes sellos los tienen en cuenta, ni siquiera los grandes festivales, que siempre había tenido esa inquietud de por qué. El realizador de 70.000 toneladas me dijo, eso es muy interesante y de verdad que con la gente que yo conozco en la industria de primer nivel, nunca se habla de las bandas latinas. Es como por allá algo lejano que no existe. ¿Por qué no me envías unas propuestas? Y en ese entonces fue cuando ya terminé ingeniería de sonido y la escuela me mandó a hacer prácticas a un segundo barco que tuvo el 70.000 toneladas, que se llamó el Barge to Hell, que fue el único que ellos hicieron, su festival que ellos trataron de hacer como un segundo barco, pero la verdad pues no funcionó muy bien. Con esta propuesta que le hice al festival, también llevé la primera banda de Colombia, y esa banda fue Head Crusher. Es una banda de Pereira, estaban radicados en Austin, Texas, y en ese momento estaban muy bien en el circuito de Estados Unidos. Esta fue la banda que le abrió la oportunidad y las puertas de este festival a las otras bandas colombianas. Y de entonces, desde el 2012 hasta la fecha, se ha venido haciendo el booking de las bandas latinas, que ya completan 12, con la banda de Ecuador y la de México. Ok, entonces son 10 bandas colombianas que han tenido la oportunidad de presentar su música en este festival tan importante y en esta vitrina internacional, porque el festival es una vitrina internacional muy, muy, muy importante. Entonces, ese es el trabajo que se ha hecho hasta el momento. ¿Qué son? Head Crusher, No Raza, Revenge, Wistram, Perpetual, Koji Kauto, Internal Suffering, Masacre, Día de los Muertos, Die Antichrist, Koji Kauto ya lo mencioné, ya está mencionado, 10. De esas 10 entonces, Perpetual de Bogotá, Die Antichrist que está radicado en Estados Unidos, Head Crusher que está radicado en Estados Unidos, Día de los Muertos que está radicado en Estados Unidos. ¿Inquisición ya tocó? Inquisición sí tocó, pero yo no hice el booking de Inquisición. Y pues no la contemos como colombiana, la verdad, pues, porque Jason es muy querido y todo, pero Jason es mitad gringo y la otra mitad de la banda es gringa, entonces, pues, bueno. A las de otra parte, pero eso lo decimos porque vivimos aquí. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que, o sea, si somos tan buenos, si de verdad estas bandas nuestras son tan buenas, ¿sí? Y la pregunta tuya de por qué no eran tenidas en cuenta, vos en este momento, hoy en día, ¿qué respuestas puedes aventurar respecto a eso? ¿Qué es lo que le hace falta a las bandas colombianas para dar el gran salto? Bueno, esa respuesta la voy a dar desde el punto de vista de las 70.000 toneladas. Cuando he analizado los materiales, discográfico de las bandas que han ido, son bandas que de alguna forma tienen cierto un nivel como más alto en el sonido y también la propuesta musical y todo. Esto es importante, o sea,
Muy importante porque una buena producción es la que es aceptada en un festival de este nivel. Entonces ahí es cuando un booking como yo hace el enlace de cierta banda y esa propuesta puede ser aceptada o rechazada simplemente porque la producción no cumple con ciertos estándares. Y lo mismo pasa con los sellos internacionales. Eso es algo... Vale, desde el punto de vista técnico, ¿cuáles serían esos estándares de los que tú hablas? Bueno, últimamente pienso que a diferencia de los 90s, creo que el tema y textura de baterías electrónicas, eso creo que ha marcado como la pérdida de cierta calidad también. En las bandas de los 90 no tenían muchos recursos, pero la grabación era de alguna manera más analógica, más de corazón en ese sentido. Más orgánica. Sí, más orgánica. Y a pesar de que había, pues, faltaban muchas cosas en los 90, pero esas grabaciones eran grabaciones que de alguna manera generaban más fans, más mejor público, más pegada. Y ahora con las nuevas tecnologías de la grabación, pues de alguna manera que esa sinceridad en el sonido se ha perdido, y entonces eso a la final termina plasmado en los trabajos modernos o del 2000 para acá más o menos. Y también eso tiene como una repercusión en qué tanto le llega ese disco a los fans que tienen, o a los nuevos fans, o a las personas que trabajan en la industria musical finalmente. A la hora del aprendizaje tuyo en cuanto a la grabación, el proceso de grabación como tal, digamos, ¿qué es lo que tú ves que tal vez pueda haber algún tipo de diferencia o de ventaja entre la forma en cómo se hacen las cosas por fuera y lo que nosotros hacemos aquí de la mejor manera posible? Yo creo que más allá de lo técnico es la originalidad en el sonido. Pienso que así no se quiera hacer, inventar algo nuevo, es tratar de plasmar como más que todo el sonido de la banda. Aquí yo escucho producciones que son muy buenas, pero las bandas quieren sonar a algo que ya está por fuera. O sea, yo creo que se tienen los recursos, pero se trata de imitar los sonidos. Y creo que con estos mismos recursos se podría tratar de imprimir de alguna manera un sonido más propio, o texturas, colores que tengan como una propuesta más original. Pues con el tema de Revenge es curioso porque en lo personal, desde el punto de vista de producción, del sonido, en la verdad a mí no me gusta mucho porque es bastante digital, que era lo que hablábamos. Más sin embargo, la banda sí tiene como una... la tiene muy clara en lo que ellos quieren hacer. A pesar de que a mí me parece que sí faltan como ciertos recursos en el sonido. Y en cuanto a la presentación de Rock al Parque, me pareció que tocan muy bien en vivo, que era un show elegante, que era un show que lo atraía a uno y que era como... que tenía impacto. Pero también la cuestión de la visión, o sea, con la visión y la propuesta visual, ya era muy, 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 muy apegada a lo que ellos estaban queriendo mostrar, que era como este speed metal. Entonces no me cuadraba mucho como la propuesta de sonido con la vestimenta tan, tan, tan copiada. Entonces, en ese momento en Rock al Parque yo estaba con Andy Piller, que es el director, la cabeza del 70.000 toneladas. Entonces estábamos viendo esta banda, estábamos viendo varias bandas en Rock al Parque, y a Andy le gustó, pero inmediatamente me dijo, no me gusta cómo se ven. Creo que si ellos tuvieran como una pinta más original, creo que sería mejor. Entonces cuando después, un tiempo después, cuando hablamos de que
ellos me presentaron su material, queremos tocar en el 70.000, todo esto. Yo les dije, es posible que se dé, pero creo que ustedes deben mejorar mucho la parte escénica y visual. Bandas que digamos que se van a tomar, van a hacer una foto en la carátula y siempre recurren como a un celular todavía, o a un amigo que toma foto, o algo como muy casero. Y realmente la imagen en este cuento de la música y en lo que es artístico vende demasiado, vende mucho. Uno no puede llegar tan simple y tan sencillo como a mostrarse en una carátula, sino que ahí tenés que mostrarlo realmente todo como banda. Esa imagen lo que la gente va a impactar o lo que de pronto va a traer un poco. Aquí yo me he dado cuenta que ha faltado muchas cosas, digamos que ahorita también le decía yo a Tavo que le faltó decir eso y fue hablar de productor. Productor en un disco es muy importante. A veces el productor es el mismo que graba, el mismo que mezcla, el mismo que pagó el disco, el mismo que lo saca. Yo pienso que hay trabajos diferentes en un disco. Un disco hay un fotógrafo y hay que conseguir un fotógrafo, se necesita un productor, se necesita alguien que grabe para que el que mezcle y masterice sea diferente al que grabe también. O sea, son diferentes cosas que hay que verlas como muy aparte. Uno mira los discos de las bandas casi siempre de afuera y ves que en todos esos datos de cómo se ejecutó el disco casi que llenan una hoja. Y cuando miramos los discos nacionales son 4 o 5 renglones en los que aparece fotógrafo, y fotógrafo puede ser el mismo que produce, el mismo que grabó, o puede ser el mismo baterista que tomó la foto, no sé. A veces pienso que falta, y lo hablábamos también ahorita, y es que las bandas, si uno se va a meter en este cuento, le tiene que invertir todo. Y si el anhelo es llegar hasta grandes escenarios, a grandes festivales, a poder como llegar a esas metas, como banda, si ya te metiste en ese cuento, ya hay que hacerlo todo, hay que entregarlo todo, y todo es invertirle, gastarle, camellarle. Yo veo que mucha gente hace una banda hoy en día y su meta es llegar a Rock al Parque, llegar a Altavoz, o a Manizales Grita Rock, o a una cantidad de festivales que tiene Colombia. Pero más allá de eso, existe una escena afuera más grande que la que tenemos acá localmente. En estos 30 años a mí me ha pasado algo, y es cuando nosotros nacimos como banda, como Masacre, hace 30 años teníamos el Carlopieco lleno de metaleros. Íbamos a Pereira y llenábamos el Coliseo de Pereira, el OVNI, era que llamaba, el festival, la Plaza de Toros se llenaba. O sea, y cualquier banda yo creo que iba y llenaba. Y uno dice, ¿dónde quedó toda esa gente? Entonces finalmente uno está casi que renovándose,
y tal vez en esa renovar es buscando más entrar al mercado extranjero, más que quedarse localmente. Porque el público acá localmente siempre es como un colador donde cada vez vas viendo un poco más, menos de gente, vas viendo una nueva semilla, pero uno no sabe esa nueva semilla hasta cuándo va a quedar ahí. Pero uno sí sabe que afuera hay una escena muy fuerte. Y en esa escena fuerte es donde se van a lograr las grandes cosas para las bandas nacionales. Alex nombró, esos son todos los elementos que son fundamentales para que estas bandas sean buqueadas en un festival de esta talla. O sea, no es solo hecho de que, pero es que un amigo, una rosca, como pasa en todo acá en Colombia. No, son estos, cada uno de estos factores, los determinantes para que una banda sea tomada en cualquier festival de esta talla o que siga creciendo como banda, como carrera musical. Una cosa más, cuando Andy buscó las bandas colombianas, también buscó una referencia con bandas extranjeras. O sea, por lo menos cuando Tavo en el 2015 le vendió la posibilidad de tener a Masacre ahí en el 70.000 toneladas, él buscó quién era Masacre, él investigó quién era Masacre, luego lo llamó a él. Y le digo, ¿y sabes qué? Busqué unas referencias a través de otras bandas que van a tocar en el 2015, que era Behemoth y era Cannibal Corpse. Y a ellos les preguntó, ¿ustedes los conocen a ellos? Y ahí fue cuando dieron testimonio de nosotros, porque ya habíamos hecho otros conciertos con ellos en Estados Unidos. Pero más allá de todo eso, es que hay que, para llegar a esos festivales también, no es solo como llegar allá y venir, sino llegar allá y lograr ese circuito, llegar a tocar puertas y tratar de aprovechar otros festivales. La gente, no solo los festivales, los conciertos que se hacen en las zonas locales normales, que vas y tocas en un bar y te van 70 personas, 60 personas, que la gente tiene un cuento de que uno va a tocar a Europa o a Estados Unidos o a cualquier lado y está llenando estadios. Y eso es un concepto súper errado y súper equivocado que tiene la gente. Uno puede llegar, y no solo nosotros, puede llegar Dayside y toca para 20, 30 personas, o a veces no le llega gente y tienen que cancelar el evento. Y estamos hablando de Morbid Angel, de Dayside, de Cannibal Corpse,
de bandas que son grandes, pero que también en algunos momentos la gente no llega. Entonces no es solo como rotar en un festival y porque ya toqué en ese festival ya voy a llegar a tocar en todos lados y ya me van a abrir la puerta. Es muy difícil. Y es realmente difícil. Nosotros ahora hemos hecho, yo creo que unas 6-7 giras en Estados Unidos y aún yo veo que eso es muy, muy difícil lograrlo. Solamente una banda de Colombia había ido y sí, que vivía en Estados Unidos, Head Crusher. Entonces la segunda camada de bandas que se buquearon fueron Masacre y The Antichrist. Entonces en ese momento todavía no había credibilidad y todavía se estaba como abriendo la trocha. Hoy en día, afortunadamente, lo puedo decir de que eso ya ha cambiado para el metal nacional en estas esferas, porque gracias a 10 bandas de Colombia que han estado allá, 2 bandas latinas, una de Ecuador, una de México, se llaman Total Death de Ecuador y Majestic Downfall de México, ya la referencia en cuanto a los otros festivales ya es muy grande. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con los organizadores del Backend, organizadores del Hellfest. Cuando yo hablo del metal colombiano, ya no es como el principio. Y pasa algo también bien curioso, y es que Alirio, por ejemplo, lo sabe también, que los mexicanos, los que van, que es una cantidad de mexicanos que van al barco, y siempre dicen, como que vamos a ver la banda colombiana, y siempre están así pendientes de qué es lo que pasa en Colombia, porque ellos dicen, cabrones, Colombia tiene una cantidad de bandas que ni México, siendo tan grande, ha podido presentar una banda, o solo presentó una nomás. El año pasado. Y el país que yo creo que más bandas ha llevado al barco ha sido Colombia, que ha llevado esas 10 bandas. Sí, exactamente. Más que Alemania, yo creo. Pues, es curioso ese dato, porque no solamente es a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Yo creo que Colombia es una de las bandas que más presencia ha tenido en el festival. Y sabe que las bandas también han influido en el crecimiento del público colombiano que va al festival, que yo creo que Alirio me puede ayudar. Al principio, más o menos en el 2011, 2012, creo que eran más o menos unos 38 o 40 colombianos que iban a las 70.000 toneladas. 50,
Para este momento ya son entre 250 y 300 colombianos que van al festival, y Colombia ocupa en términos, en la lista de ventas, Colombia siempre ocupa como el sexto, séptimo, octavo lugar entre el público que más, la nación pues que lleva más público al festival, y son pues 74 naciones.